Bueno, segundo bloque, amigos de Implicados en la Tarde. Todavía nos queda muchísima información. Recordá que en un ratito nada más vamos a estar repasando las pistas de qué es lo que hay en la caja. Mañana sorteamos. Ah, exacto. Opa. Mañana vamos a estar sorteando un voucher para el Spa Belleza Argentina. Y también lo vamos a tener al señor Teodoro Van der Velde, que por lo que me dijeron, recién está llegando a nuestros estudios. Ajá. Mago, te hago una pregunta. Vos vas al supermercado, me imagino. ¿Y cuáles son Si no, no como. Sí, pero aparte de lo que necesitas para el hogar, sí. ¿Cuáles son las cosas que elegís particularmente para tu uso personal, para gastar, no sé, feliz? ¿Para ser feliz? Para ser feliz. Cerveza, compro. Sí, cerveza. Papas fritas. Papas fritas. Preservativos. Ah. Porque si no... ¿Maquinita de afeitar? Maquinita de afeitar. Sí. Espuma de afeitar. Espuma. Desodorante. Sí. ¿Qué más? ¿Alguna revistingui? ¿Alguna revista de vez en cuando? Sí, bueno, sí, según quién esté en la tapa. Claro, hay un supermercado en Manhattan que estuvo analizando que, bueno, claramente a los hombres no les divierte ir de shopping. No. No les divierte ir al supermercado. Entonces pusieron un sector que es una góndola con todos los productos que el hombre necesita. Entonces, el hombre va y en esa góndola tiene todo. Cerveza, papas fritas, preservativos, revistas para muchachos. Solo lo que le gusta al nene. Ahí perfecto. Lo estamos viendo. Esto es en Manhattan, New York. Sí, pero está perfecto esto. Está perfecto. Ahí están los chicos. Ustedes no tienen el Pharmacity, que está todo para ustedes. ¿Por qué no hay un Pharmacity para hombres? Jorge Zoitas dijo, esto al principio era una broma. Es el dueño del supermercado que se encuentra en la 111 Street y Broadway. Estamos tirando ideas acerca de poner una sección para hombres con todo lo que un hombre necesita, todo lo que compran los hombres. Porque, bueno, se sabe que a los hombres generalmente no les gusta ir de compras. Entonces, entran, van a la góndola de hombres, rapidito, y ya se pueden volver a casa a disfrutar de los objetos que compraron. Y bueno, esto es rápido, esto es el momento. ¿Cómo está? ¿Cómo anda? ¿Bien usted? ¿Todo bien? ¿Cómo está? ¿Qué hacía? A usted no lo saludo, ok. ¿Cómo está, bombón? Y encima, por duplicado hoy, por lo que vi. ¿No? Bueno, estamos medio lentuski. No pasa nada. Por la hermana. Allá. Para la Lula. Ah, hay dos rascoski en el piso hoy. Sí, sí. Muy bien. Pero vinimos las dos tranquilitas, ¿viste? Sí, eso no me gustó. No, podrían haber venido. Rascoski traemos el equipaje. En definitiva, la única que viene a provocar acá es... Bueno, por eso ya... Por suerte el jueves la veo. Dígame usted. ¿Sí? No, estoy bien. La verdad que yo voy a vivir solo. Sí. Mi hermano no vino. ¿Qué le parece? Mire qué loco. Bueno. Entonces... Podríamos traer un día a todos los Falchini aquí, ¿eh? ¿Qué le parece? No, gracias. No, está bien. Si ya lo tenemos lunes, viernes, ¿Qué le parece? La madre sí es la única, pero no es Facchini, ¿no? No. Claro, por eso. La madre sí es la única. Viene el viernes. Bueno, ya no creo yo. ¿Sí? ¿No? Sí, no, usted no me lo pidió más. El viernes está acá. Va a traer torta, va a traer budín para todos. ¡Bien! ¡Ojito! ¿Qué tal esto? Impecable. Gracias. El negro le queda hermoso. Gracias. No, por favor. Sí. Me recogí el pelo porque sé que a usted le gusta más el pie. Sí, no, así está para cabecear la pared. Dígame, dele, mago, que estamos con el tiempo justo. Evite el silencio. ¿Le puedo hacer una consulta? ¿Y ya que está? ¿Usted qué compra cuando va al supermercado? Tomate, orégano y alguna que otra lechuga, pero no las combino porque engordan combinadas. Sos un mentiroso. El que engorda es usted, yo ya se lo dije 20 veces. Sí. Pero ¿no podríamos armar un Farmafruli? Pero, ¿un qué? Un Farmafruli. No voy a, porque si no después me reta por los chivos. Un Farmafruli, pero para hombres. ¿Y qué quiere poner adentro? Mujeres que atiendan. Ah, por ejemplo, usted va por la góndola de las boobies. Exacto. Y hay distintos tamaños de boobies. Dos boobies. ¿Se puede catar? Qué bien. Obvio. Sí, me gusta eso. Dos boobies. Después me compro dos cazuelitas. Sí. Me gusta. Sí, me gusta. Este programa es... Dame dos potos, una boobie mediana. Exacto. Dos potos, dos boobies y una cazuela.
Sí, hablando mediana. De boobies, hablando de boobies, el jueves ya la ve. Chica, somos minoría acá dentro, ese es el problema. Por otra parte, sí. Podríamos comprar, bueno, cerveza, todas esas cosas también. Claro, bueno, claro. Muñecas inflables. Buah. Bueno, eso es usted, pero yo todavía no... Él no necesita esas cosas, Mago. Vos mentís, no. Mentís. ¿Me contaste que está bien? Sí. No, todavía no sé. Claramente, sí, no necesita. Agradezcale. ¿Le sigue agradeciendo a Dios todas las veces que se levanta? Siempre. Perfecto. Te veo. ¿Me da dos boobies? Ya se la llevo. ¿Y una polla? ¿Sí? Gracias. Con delivery de movies. Por favor, esto es un papelón. Pero hablando de papelones, querida, sí. Vamos a comentarle a la gente 5 papelones olímpicos. Bueno, a ver entonces qué es lo que ha pasado. Cosas raras en las Olimpiadas. Vamos a las imágenes. Ahí vemos, en primer lugar, el equipo de Corea del Norte, que ha jugado contra Canadá. Al parecer se confundieron, ¿ves la pantalla grande? Se confundieron las... banderas. Y esto ha retrasado muchísimo tiempo el comienzo del partido del seleccionado femenino. Sí, le pusieron nada más y nada menos que la bandera de Corea del Sur. Sí, claramente. Cosa que no está bien. Tal cual. ¿No? Por otro lado, vamos a hablar de dos personajes que fueron expulsados por subir comentarios racistas a Twitter. Primero, ¿Comentarios racistas? Sí, este es Michelle Morganella. Un chico hay que educarlo cagándolo. Buen mozo, salvo ese corte sueco. Medio feo el pelo, ¿no? Sí, hizo comentarios racistas. Suizo, y mira, no sueco. Y esta muchachita también. Mira qué linda como ves al piso. Esta es una griega que se llama Boula Papakristou. Ajá. Bonita, bonita, pero... También racista. Racista. Muy bien, así que... Un papelón porque estos dos deportistas fueron eliminados de las Olimpiadas. Eso que está buena, porque es racista. Bueno, no puede ser perfecta. No. Bueno, por otra parte, y hablando de expulsiones, han expulsado al entrenador del equipo de Beabela, coreano, porque lo encontraron borracho. Se ligó una multa y no solo esto, sino que la delegación de su país decidió sacarlo del equipo. Chau, chau. Por ebrio. Adiós. No se puede conducir ebrio, amigo. Tal cual. Acá tenemos al regatista, uno de los regatistas irlandeses, no se sabe exactamente cuál del equipo irlandés, que apostó contra sí mismo. ¿Cómo contra sí mismo? Apostó contra sí mismo. Está loco. Se está investigando. Dijo, yo no gano. Yo no gano. Se está investigando, ¿eh? Se está investigando esto. Bueno, por último, vemos a los padres de la estadounidense Ali Reisman. Viven de manera muy especial el momento. Ahí lo vemos. Sí, muy acalorados. Ella se la juega por un pase a la final. Bueno, ahí está. Es como que esquiva, ¡epa! Es como si tuvieran hormigas en la cola. No, es como un sufrimiento ante cualquier cosa. Es como que... ¡Cuidado que tira! ¡Epa! ¡Cuidado que tira! Ojo, parece que estuvieran mirando una película de 3D, ¿viste? Ojo, que claro, que uno se asusta. Ojo que te... ¡Ay, ay, ay! Ay, es no. Como la publicidad esta... ¡Vale, campeón! Como la publicidad esta del chico que baila, danza y el papá le gusta el fútbol. Sí, tal cual. Tal cual. Qué padres exigentes, ¿no? Que deben haber sido estos. Porque si lo viven tan a flor de piel el deporte de la Ica... También teniendo en cuenta que es un evento para deportistas amateurs, me imagino que da... sentimiento ahí era un familiar, ¿no? Claro. Estar ahí en las Olimpiadas. Yo jugaba al vóley cuando era chica. Mire usted. Y nuestros padres nos iban a ver siempre a todas las chicas del equipo. Y me acuerdo que había una mamá que le mando un beso, Graciela, le mando un beso, la mamá Grace. De una amiga mía, Grace. Ella se ponía muy nerviosa. Entonces, para no ponerse tan nerviosa, tejía. Tejía como la mamá de Meli. Tejía. De Meli. Y de golpe nos equivocábamos porque encima éramos medio maletas. Y agarraba con las agujas. ¡Dale, corre! Y las corría ustedes por la juez, por favor. No, si la tega, hay que tener cuidado. Así no. Bueno. Bueno. ¿Qué más? Body, body, body. ¿Sabías que Charlotte estuvo bailando en su casa? Creo que vive en el Faena, ¿viste? Estuvo bailando con su hermano y con su amigo DJ Pilot y lo subieron a Facebook. ¿Lo querés ver? Dale, baila conmigo. Make you lose your cabeza, go loca, baby. We don't even need any music, 'cause we make.
¡Qué bárbaro! ¿No? Ella subió este videito y dijo, todos debemos hacerlo a esta edad. Todos tenemos que divertirnos. ¡Have fun! ¡Yes! ¿Por qué pasan estas cosas? Pero seguramente que... recalculando. Sí, sí, está bien, pero ¿por qué no van a trabajar? No, no bueno, digo, si sí, pueden ir a laburar y estaría buenísimo. Eso es otro tema, pero yo la conclusión que saco de este videito. Yo prefiero a taca-taca. También, bueno. Correcto. Eso también se tendría que ir a trabajar. Pero no, yo te digo una cosa. Trabaja de taca-taca. No, yo te digo algo. La conclusión que saco de este videito es que mucho glamour, pero en el fondo, cuando están los tres solos, tranquilos, en su casa, son personas normales divirtiéndose, bailando un rato. Pero claramente. ¿Quién que no es hizo así alguna vez un videito de esos con los amigos? ¿O no? Así que bueno, le estaba pasando un video. Claramente que es así, pero. Pero. Deja mucho que desear. Amigos, nosotros vamos a ir a una pausa. Enseguida volvemos. En el próximo bloque lo vamos a tener al ladrón de Teodoro Van der Velde, que seguramente va a estar acá. Vamos a estar charlando cómo será esto de la ética y la moral cuando uno tiene ganas o no de venir al trabajo. A mí me gustaría que empiece a pensar un poquito eso. ¿Qué opinará él de la ética y la moral en las cirugías estéticas en hombres? También vamos a tener todas las pistas para ver qué es lo que hay en la caja. Amigos, pausa. Y ya volvemos con más Implicados en la Tarde.